no juega. Te puede dar el dulcito y lo sientes bien sabroso al principio. Pero el azorrajón que te pega es duro. Yo te digo porque en mi vida sucedió una vez. Después de que sucedió eso, a mí donde yo estaba me desahuciaron, que yo no servía para nada. Oiga bien. Entonces, yo seguía en todo el servicio, seguía activo, seguía en todo. Así como estoy trabajando aquí, así siempre he trabajado. El gozo del Señor nunca se me ha quitado, porque sé que Él fue el que me llamó. El hombre te puede decir tantas cosas, pero el que te llamó nunca te va a mentir. Y Él es fiel, hermano. Si Él te llamó, Él te va a sostener con su brazo, mi hermano. Dice Isaías que el brazo de Jehová no se ha cortado, porque Él sigue de pie, mi hermano, en el trono. Y para que a Él se baje del trono, el único que puede bajarlo del trono son las oraciones suyas cuando usted está clamando. ¿Sabe por qué? Porque Él mira sus lágrimas, Él mira su sufrimiento. Él sabe cuando usted está llorando, cuando usted está sufriendo, cuando todos los enemigos, hermano, y todas sus familias a veces se le levanta en contra. Hay un Dios que dice: ¿sabe qué? Yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea Jesús. Ese es el Dios, mi hermano, que te ama sin condiciones. El Dios, mi hermano, que te ama, que no te pide absolutamente nada. Al contrario, a Él le gusta dar. Porque Él fue, mi hermano, se dispuso a dar a su Hijo unigénito. ¿Se imagina cuánto nos ama? Para que venga alguien más y te diga que tú no sirves para nada. No, mi hermano, tú eres una gran cosa. Eres una joya preciosa en las manos de Dios. Tú no eres cualquier cosa, mi hermano, que te digan que no, que tú no puedes, que tú no puedes hablar, que tú no puedes leer, como dijo el hermano, pero tengo una boca. Aún Moisés, mi hermano, le dijo al Señor y se le reveló, me dijo: ¿sabes qué? Yo soy un hombre tartamudo. Un hombre que no puede hablar, un hombre que dice no tengo, dice en otras palabras, un hombre, mi hermano, donde se crió en el palacio de un rey, ese hombre temblaba. Es que, mi hermano, cuando uno se presenta en las manos de Dios, Dios no es cualquier cosa. A cualquiera le tiembla, mi hermano, los pies. Aún al mejor predicador, hermano, el mejor evangelista, al subirse a este lugar, mi hermano, tiembla. No me diga que no, mi hermano, que porque un predicador, no, mi hermano, mira, es que este no es cualquier cosa. Es que no vas a hablar de ti, vas a hablar del que hizo los cielos y la tierra, de aquel hombre que agarró el polvo, mi hermano, y lo midió con los tres dedos. El hombre, mi hermano, que midió las aguas con el hueco de su mano. ¿Te imaginas a qué Dios estás adorando? Un Dios, mi hermano, que las midió en el hueco y las vació, mira. Él las fundó, mi hermano, para que usted y yo estemos, mi hermano, en este lugar tan precioso. Alabado sea Jesús. El mensaje, mi hermano, ya lo empezó el predicador de anoche. El mensaje ya lo predicó el hermano también, levantando sus manos. Y dijo que a él le encanta lo que estaba leyendo, mi hermano. Es bueno, mi hermano, agarrar cosas que te inspiren, que te sientan, mi hermano, que te llenen. Alabado sea Jesús. Vamos a la Biblia, hermano. Éxodo 17. Éxodo 17. Y vamos a leer el 12. Alabado sea Jesús. Si se pueden poner de pie, por favor, al reverencia a la palabra. Le voy a pedir a los niños que anden por ahí, para arriba y para abajo. Mi hermano, los sugieres ahí que me los pasen para enfrente. Porque es mejor para acá, los que tienen ya de 6 años para arriba, mi hermano. Ya deben de estar escuchando la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Lo leemos en coro? Éxodo 17, 12. La palabra, Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mano de Moisés
se cansaba. Pero los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos y el uno del otro y el otro del otro, y así hubo sus manos firmes hasta que se puso el sol. Padre, en esta hora yo me quito de este lugar y te doy el lugar, Espíritu Santo, que sea usted, Señor, hablando a los corazones, hablando a las vidas, mi Dios. Tu palabra, Señor, ya es inspirada, mi Dios. Ahora, Señor, tú conoces la necesidad, conoces el dolor y conoces cada problema de cada familia, mi Dios. Sea usted, Señor, glorificado en todo. Yo me quedo con el privilegio de predicar nada más tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Yo le puse por tema buscando una ayuda. O buscando un compañero, puede ser. ¿Por qué buscando un compañero, mi hermano? Porque en el pasaje que estamos viendo hay una guerra. Y esto está tremendo. Dice que Amalek era hijo de Esaú, de la descendencia de Esaú. Uno que se quiso apartar de su familia y agarró porque sus riquezas eran demasiado. Este hombre era demasiado rico que tú ya no cabía allí y el pueblo supuestamente no alcanzaba de todo lo que tenía. Tuvo que agarrar camino. Y cuando agarra camino dice que se separó. Entonces vemos una historia, mi hermano, bien tremenda en este lugar. Que cuando venía Moisés con el pueblo de Israel, este ejército se le levantó y quería, mi hermano, destrozarlo. Quería destrozarlo, y déjame decirte, yo quiero que te metas, pueblo de Dios, en esto. La guerra no ha sido nada más en estos tiempos. No porque se te ha levantado el enemigo. Piensa que esto nada más es tuyo, nada más, y esto es nuevo. Esto es viejo, mi hermano, que viene esto. Porque dice Amos, ¿podrán andar dos personas que no estén de acuerdo? Yo creo que no, ¿verdad? Una persona que a mí no me cae bien, se me haría incómodo caminar con ella y tenerla a mi lado. Más cuando a veces, oiga bien esto, hay personas que a veces el humor de ellos como que no te siente bien al lado de esta persona. Sientes aquel sudor, no sé cómo, que no te cae, que te irrita la sangre. Y dices, oye, esta hermana o este hermano, no sé, pero yo siento cuando me acerco a él o él se acerca a mí, siento algo diferente. ¿Por qué será? Es que tu espíritu, mi hermano, no se ha conectado con el espíritu de esa persona. Esa persona, mi hermano, no, como que dice, no trabaja junto con tu espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque tú, mi hermano, traes otro espíritu ya. Ya no traes un espíritu, mi hermano, de aquellos de antes. Traes un espíritu diferente. Y el espíritu que traes es el que mora, el espíritu de Dios dentro de tu corazón. Por eso cuando una persona, mi hermano, cae en pecado, es difícil, mi hermano. Tu espíritu de volada empieza, mi hermano, a sentir algo diferente con aquella persona. Y tú dices, ¿qué es esto? Hasta cuando viene el Espíritu Santo y te dice, ¿sabes qué? Esta persona anda mal. Esta persona ya no anda en el mismo espíritu contigo. Por eso es que anda mal. Entonces tú por eso lo sientes de esa manera. Pero en esta hora, mi hermano, si usted empieza a leer desde el versículo 1, dice estas palabras Moisés y le dice por primera vez, le dice a Josué. Le dice, ¿sabes qué? Búscate unas personas
y vas a empezar a pelear contra Amalek. Le dice, yo estaré, dice, en el collado en lo alto. Voy a estar, dice, con Aarón y voy a estar con Ur. Yo voy a estar, dice, con mis manos levantadas con la vara de Jehová. Oiga bien, con la vara de Jehová. No voy a estar, dice, nada más yo, sino con la vara. Yo no sé cómo él la tenía parada, si la tenía con sus dos manos así o la tenía así. Pero yo estaba viendo los historiadores y dicen que porque Moisés ya estaba cansado, que por eso tenía que cansar. Pero dice que esta guerra tenía, mi hermano, tuvo que todo el día estuvieron luchando. Yo empezaba también y empezaba a pensar y decía, no, es que cualquier jovencito, más los de ahora, mi hermano, que son fuertes para trabajar, que se levantan a las 10, a las 11. Oh, decía, gloria a Dios, ese hombre fuerte, joven fuerte, ¿cuándo se van a cansar? Pero cuando veo, mi hermano, y empiezo a ver de la forma que se conducen, digo, no, esto se cansa más pronto, creo. Alabado sea Jesús. No tengo nada en contra de ustedes, jóvenes, no, Dios me guarde. No, no, yo simplemente estoy enfatizando esto. Pero vamos a ver. Dos líderes que estén de acuerdo, mi hermano, contigo. Es bien difícil de encontrarlos. Y dice que Moisés se fue arriba. Cuando ellos, mi hermano, tenían, oiga bien, por eso es necesario que la iglesia esté orando por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros y por toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la guerra no es de ellos nada más. La guerra, mi hermano, es de todos nosotros los que estamos aquí. No más que hay mucha en estos tiempos, hay mucha gente raitera. Hay mucha gente que le dice al hermano, yo no puedo ir a la oración, pero llévame en oración. Y no tan solo ahora, hay muchos que llévame en ayuno. Pero nunca dicen, hermano, ¿sabes qué? Yo voy a acompañarlo a usted a la oración y quiero que me ayude, que ore por mí. A mí me gustaría que como líderes se levantaran, mi hermano, y empezaran a trabajar juntos. Que mira, por ejemplo, no tengo nada, como les digo, pero sí, mi hermano, sería precioso levantarse que los líderes y un buen grupo, mi hermano, trabajar juntos y encontrarse los martes, por ejemplo, aquí en este lugar. Mire, yo le aseguro, oiga bien, que si usted se mete con Dios, mi hermano, mire, los diablos, mi hermano, van a temblar allí. No van a resistir, mi hermano, entrar para adentro. ¿Sabe por qué llegan a entrar adentro? Es que hace falta, mi hermano, la unión. Cuando un pueblo se une, mi hermano, no hay demonio que lo detenga. No hay demonio que entre por esa puerta, ni que ande por las esquinas. Hace poco, mi hermano, cuando nosotros llegamos aquí, mi esposa miró un demonio aquí. Después, mi hermano, lo miró en la cocina. Y a los dillitas se empezó a manifestar aquí, se empezó a mover. En esos días, luego de volada, varios salieron, mi hermano, poseídos por Satanás. Y empezaron los jóvenes así, mire, con altos y bajos. Me dice mi esposa, eso fue lo que yo miré, ¿te acuerdas? Le digo, sí, Dios te avisa. Siempre que te viene una lucha, Dios te va a avisar, mi hermano. Nunca Dios, mi hermano, te va a agarrar, el diablo te va a agarrar desapercibido. Pero una cosa que tú te descuides, esa ya es otra, que tú abras una puerta al diablo. Pero si usted le cierra la puerta, mi hermano, y usted se une, como decían, desde anoche se está hablando de esto, de la unidad. Anoche yo no estuve acá enfrente, nomás de repente pasaba por ahí pasando cosas y miraba la presencia de Dios que estaba fuerte. Yo nunca pensé que el siervo fuera a orar por mí, sino que ya cuando nos estábamos despidiendo, me dijo, quiero orar, dice, por ustedes, por tu matrimonio. Y allí fue donde él empezó este mensaje. Y dijo, tú y tú, dice, le van a servir, que le van a levantar las manos, dice, al pastor.
Ahora déjeme decirle, yo no estoy aquí, mi hermano, por un puesto. Dios no me ha mandado, mi hermano, a tener un puesto. Dios me ha mandado, mi hermano, a trabajar, que trabajemos juntos en esta obra, porque la obra, mi hermano, es de Dios. Y no me vine, mi hermano, yo de allá, me vine mal. No, me vine de allá porque simplemente, mi hermano, no pudimos trabajar juntos. Hasta aún cuando llegó el pastor a hablar conmigo a la casa, que qué fuera lo exactamente lo que había pasado. Yo prefiero, mi hermano, irme y no hacer caer a una persona. Yo no soy de aquellas personas, mi hermano, que le va a pisar a alguien que se va levantando y que Dios lo va usando, sino que al contrario, yo siempre diré que mi mano estará levantada y lo apoyaré para que siga adelante, y oraré para que Dios lo siga levantando más y más, hermano. Pero no soy de las personas que celan, mi hermano. No soy de las personas que celan a un evangelista. No soy de aquellos que celan, mi hermano, a un pastor porque Dios lo usa. Porque yo sé, mi hermano, que el que Dios me llamó, ya me dio lo que es para mí. Y eso nadie me lo quita, mi hermano. Aunque el diablo se ha levantado, pero una cosa sé, que todavía Dios me tiene de pie. Y no me ha llamado el hombre. Y seguiré, mi hermano, cada día predicando al Señor con más unción, con más poder. Alabado sea Jesús. Es que mi vida es consagrada a Dios, mi hermano. Mi vida no es cualquier cosa, mi hermano, para yo tirarla a la basura al diablo. El diablo me hizo pedazos cuando yo me dejé. Cuando no encontraba, mi hermano, el plan, que la palabra no había entrado en mi corazón. Pero el día que la palabra entró, mi hermano, las cosas cambiaron. Me pude parar, mi hermano, y puedo decirte que Él está bajo mis pies y está bajo de tus pies. Alabado sea Jesús. Moisés sabía, mi hermano, quiénes iban con él. Moisés sabía, mi hermano, cuando dijo: tú, Aarón, te vas conmigo. Y tú te vas conmigo. ¿Sabe por qué, mi hermano, los eligió? Porque sabían que eran hombres de guerra. Sabían que, mi hermano, primero podían, mi hermano, perder la vida, pero no rajársele al enemigo y hacerle frente al enemigo. No importa, mi hermano, que diga: ¿sabes qué? La enfermedad ha avanzado en mí, los problemas han avanzado en mí. Déjame decirte que Dios tiene la última palabra. Él es el único que va a decir, mi hermano, cuándo se te va a llegar el día. No le creas ni a uno a los doctores, mi hermano. Yo estoy cerquita de los doctores y yo sé, mi hermano, cuando le hacen, mi hermano, tantas cosas a la gente. Yo he oído, mi hermano, cuando llegan: ¿sabes qué? Te vamos a trozar un dedo. Cuando le dicen: los riñones ya no te sirven porque te has descuidado. Y de ahí un día me dijo uno de ellos: ¿sabes qué, Jesús? Yo ya casi iba llegando a las 200 libras. Y me dijo: ¿sabes qué? Necesitas cuidar tu cuerpo. Yo no le hice caso, dije yo, voy a... Pero un día, cuando vine a la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios es templo y morada del Espíritu Santo y que yo tengo que cuidarlo, dije: Padre, gracias que me estás hablando. No tan solo con tu palabra, sino con la gente terrenal también me estás hablando. Desde ese momento tomé una decisión, mi hermano, de cuidarme y consagrarme para Dios. Y le dije: Señor, mientras tenga yo vida y yo pueda hablar bien, yo seguiré predicando tu palabra. Y me voy a buscar personas que busquen tu presencia. Dejé con gente que yo tenga, mi hermano, que sea un modelo para yo poder seguir. No cualquier cosa, mi hermano, no porque vengan y te van a decir: mire, hermano, usted puede servir en esto. No, yo primero le pregunto a Dios, si es de Dios, de parte de Dios, yo lo voy a aceptar. Y si no viene de parte de Dios, Dios me dio boca para decir sí y para decir no. Pero yo no soy de esas personas, hermano, que van a agarrar algo por emoción. Yo no soy una persona emocionalista. Ni tampoco me emociono cuando viene un predicador y mi hermano levanta hasta las sillas. No.
Yo sé que mi hermano lo que Dios me dio y quién me llamó. Y sé, mi hermano, que si Dios usa a esa persona, también puede levantar de aquí a cualquiera. Hasta el más vil, a cualquiera, mi hermano, que tú puedes ver y dicen, yo no le veo ni estilo a esa persona. Pero sabes que los ojos de Él están sobre esa persona. Y Él puede levantarlo y después te queda. Ah, ah, pero ese, mira, no estaba allá. Sí, pero a Él le plació tenerlo ahora acá. ¿Y qué? Como Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere, ¿quién lo puede detener, hermano? Hoy se agarra a Ur y se lo lleva para arriba. Dice que cuando sus manos, hermanos, estaban arriba, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando estaba para abajo, dice que otra vez empezaban para atrás. Por eso es necesario un líder, mi hermano, que siempre está pegado con el pastor. Siempre debe estar pendiente qué es lo que está sucediendo, mi hermano, alrededor. A veces nomás venimos, mi hermano, por venir y nos vamos igual. Yo no soy de eso, mi hermano. Yo soy de los que vengo porque voy a salir bendecido de aquí. Yo soy de las personas que día con día Dios tiene que hablarme. Dios tiene que decirme algo. Por eso es que vengo para este lugar. Por eso siempre me gusta estar congregado, mi hermano. Me gusta estar en las actividades, porque yo sé que a veces en las actividades Dios te está hablando. ¿Y sabes qué me gusta? Me gusta conocer los caracteres. Me gusta, he conocido gente explosiva, que no se les puede decir nada. He conocido gente pasiva, mi hermano, que le dice y dice, y mira, mi hermano, a veces no se irrita por nada. Me encanta. Pero con aquellos que gritan, me gusta trabajar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa, cuando nos conocimos, era una de ellas. Mi esposa, mire, no es por nada, me dijo cuando nos conocimos, el problema, dice, mío, dice, es que yo soy bien enojada. Ah, le digo, está bueno, me encanta eso. Pero yo soy una persona pasiva, le digo, yo soy agua. El fuego, le digo, te va a quemar y te vas a hacer mansita. No, hermano, lo hubiera conocido a esa mujer. No se le podía decir nada. Pero yo dije, como mexicano, yo la voy a amansar. Yo la voy a amansar. Me gustan los retos, siempre me gustaron, hermano. Por eso cuando el enemigo se me viene, mi hermano, con ganas también busco al Señor. Porque he visto la victoria cuando se me levanta el enemigo. He visto la mano de Dios moverse, mi hermano. Te voy a contar un poquito, miren. En ese trabajo que estoy yo estuve trabajando por muchos años en la lavandería. Estuvimos trabajando con Rubén varios tiempos. Después me moví para donde estoy. Ya llevo 10 años casi trabajando ahí. El inglés que yo he aprendido en aquellos tiempos se me había olvidado. ¿Por qué? Porque donde entré a trabajar puro español toda la vida. Entonces el problema era cuando allá que me pedían las cosas en inglés. Mi hermano lloraba porque no les entendía lo que me pedían. Pero yo le dije a Dios, si tú me moviste para aquí, para este lugar, yo voy a regresar a buscar esos libros que dejé por mucho tiempo. Y empecé, mi hermano, a buscar aquellos libros y a buscar otra vez las palabras que se me habían olvidado. Y para la gloria de Dios, mi hermano, tengo 10 años ya allí trabajando. No hablan español. Habemos como dos personas nada más que hablan español. Pero me gustan los retos, mi hermano. Donde Dios me pone, yo permanezco allí. Y eso, mi hermano, tienes que hacer. Aunque no conozcas el trabajo, aunque el idioma, mi hermano, se te sea difícil, pero para Dios conoce, mi hermano, todas las lenguas. Y Él te puede dar, mi hermano. No importa, sigue adelante. Aunque no les entiendas, un día le vas a entender. Pero este país también que pisamos es para nosotros, hermano. Él dice que todo lo que pisaríamos sería para nosotros. Por eso fue que le dijo a Josué, ¿sabes qué? Te vas a pelear con Amalek y los vas a vencer. No le dijo, los vas a fracasar, los vas a vencer.
Y yo sé que aquí, hermano, vemos puros vencedores. Porque hemos vencido el clima, hemos vencido el tiempo, mi hermano. Hemos vencido, mi hermano, el sueño. Y todo lo hemos vencido como guerreros. Sigamos adelante, mi hermano. No te descuides. Ahora, cuídate de quién está a tu lado. Si esa persona te está ayudando para levantarte, o te está ayudando nomás, o te está, mi hermano, deteniendo el proceso que Dios tiene con tu vida. Tú tienes que agarrarte con gente, mi hermano, que te va a ayudar a levantarte, que te va a sacar, mi hermano, de donde estás. Si tu vida espiritual está baja, busca una persona, mi hermano, que te aconseje. Busca una persona, investiga quién ora por allí, quién te puede, mi hermano, dar un ride si no tienes un carro o algo. Pero busca, mi hermano, el rostro de Dios. Mira que si tú buscas el rostro de Dios, las cosas van a cambiar, mi hermano. Y es tiempo que nosotros, mi hermano, como que tenemos el poder de Dios, empiecemos a cambiar todas las cosas. Es necesario, mi hermano, que nosotros nos ciñamos los lomos, mi hermano, y le echemos para adelante. Que cuando hablen de ti, mi hermano, que el enemigo quiere, mi hermano, ponerte que te duela, dile: no, Satanás, yo no me enojo. Es más, yo no voy a discutir con este hermano. Yo no tengo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, de meterme en chisme de vieja. No tengo tiempo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios no me ha llamado, mi hermano, a chismear. Dios no me ha llamado a hacer alboroto, mi hermano, en medio de mi pueblo, en medio de los hijos, en medio, mi hermano, de aquellos que aman a Dios. Usted vale la sangre de Cristo, hermano. Usted es un redimido, un comprado con la sangre del Cordero de Dios. Usted, nadie, mi hermano, puede faltarle el respeto. Usted, mi hermano, es una persona, una joya delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay gente, mi hermano, que quieren tener el pueblo así. Hay gente que lo quieren tener agarrado. Hubo un tiempo, mi hermano, un pastor que me dijo: ¿sabes qué? Usted no puede salir. Usted no puede salir a predicar, dice, por allá, dice. Y le digo: ¿y por qué no puedo salir? Es que, le digo, aquí me siento como el pueblo de Israel, nomás estoy volteando. No, pero usted puede apoyar, dice, en los sábados y domingos, por eso no puede salir aquí. Le digo: ¿estás oyendo lo que está diciendo? Que yo no puedo salir. Le digo: pero un día me voy a salir y voy a poder predicar afuera. Y gracias a ustedes, hermano, que me recibieron a este lugar. Es un lugar que he amado y empiezo cada día a quererlo más. Y aparte de eso, a ustedes los amo también, mi hermano. Fíjense que se ven preciosos de aquí, mi hermano. Se ven lindos de aquí para allá. Y eso me encanta, mi hermano. Un pueblo realmente que alaba a Dios. Y que esta obra, mi hermano, no se va a parar. Esta obra sigue para adelante. Y he puesto, mi hermano, y he dicho que siempre voy a poner mi granito de arena para que esto siga para adelante. Porque esto no es nada lo que el Señor va a hacer. Aquí es más grande, mi hermano, lo que viene. Yo lo siento en mi espíritu, que esto va para grande. Siento en mi corazón, mi hermano, cuando yo veo así. Y veo porque Dios lo que va haciendo. Porque esto no fue, pastor, esto no es cualquier cosa que Dios les ha dado. Esto es grande. Por eso el diablo, mi hermano, cada vez se derrama sobre las vidas. ¿Por qué? Porque no quiere dejar la obra que crezca, mi hermano. No quiere dejar que los líderes, mi hermano, se levanten. No quiere soltar, y es necesario. Por eso yo les digo, los insto, mi hermano, que este día nos levantemos, aunque sea de dos o tres, mi hermano, y echemos guerra para adelante y podamos vencer, mi hermano. Juntos, que sea la victoria. Que un día, mi hermano, que Dios nos dé la victoria. Un templo grande, mi hermano, que digamos: valió la pena, hermano. Valió seguir la pena. Valió pelear. Sigamos peleando. Sigamos, mi hermano, esforzándonos. Alabado sea Jesús. Pero esto, mi hermano, no se toma nada más así. Esto tenemos que pagar un precio. Esto que le vas a decir a la carne cuando en las madrugadas que se levante: ay, Dios mío. ¿Ah?
La carne del Espíritu Santo no te deja dormir y te estás volteando, que sientes que son chinches las que te pican y no son chinches. Es Dios el que te está hablando y tú no quieres. De repente oyes un zancudo que anda por ahí y dices no, pero no te quieres levantar. Y Dios te está llamando, hey, yo quiero ver, vente para acá, mijo, yo quiero hablar contigo, vente. Dice que a Moisés se le levantaron todos y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Tenemos agua, tenemos sed, queremos agua, no hay agua. Mira, ¿para qué nos sacaste? Y va Moisés y le dice, mira, papito, tu pueblo se ha levantado en contra de mí, quieren agua. No te preocupes, dice, mira, pégale a la peña esa, toca la peña y ahí está el agua. ¿Cuánta fuente Dios no te ha levantado y te ha destapado, mi hermano? ¿Cómo estabas hace unos años atrás? ¿O hace un tiempo cómo te tenía el enemigo? Atrapado, agarrado, mi hermano, que no te dejaba, no te soltaba. Salías de un agujero y entrabas a otro. Salías de ese pozo y caías en otro. Porque eso es lo que le gusta al diablo. Tenerte, mi hermano, siempre atado. Tenerte siempre, mi hermano. Eso, hay un problema, mi hermano, tremendo ahora con eso de las tarjetas de crédito. A cualquiera le dan crédito, mira, y al ratito cuando te llega el bill estás hasta acá otra vez. Y la gente que le gusta nomás pasarla ahí, rayarla ahí. Puedo, dice, puedo, sí, sí puedes. Es fácil hacerlo. Pero al mes, hermano, ay, y todo esto. No, ya viene hasta con intereses ahí y ahora. Esto no es lo que yo pagué. Sí, pero te olvidas que tienes que pagar. Ahora están tremendas del 20, 25, el 30% ahora que te están cobrando. Y me dieron crédito, la gente bien feliz, mi hermano, más no sabe a dónde se meten. Un día que fui para México, me fui manejando de allá para acá, me dio flojera, dejé el carro allá. Venir manejando tantas horas y agarré y se me hizo fácil comprar un boleto. Pagué allá 480, cuando me llegó el bill de casi $900, porque te sale más caro un solo viaje. Y di algo, pues tienes que pagarlo. Le dije a mi esposa, esta es la última vez que yo uso, las agarré todas, mire, pagué. Aquí se acabaron las. Yo no voy a pagarle a mi hermano al diablo, estarle pagando mi dinero. Mi dinero es sagrado, es para Dios. Y lo que Dios me ha dado, tengo que cuidarlo. Y me gustaría que tú lo cuidarías, mi hermano, que tú lo cuides también. No te metas en deudas, mi hermano. Esos te acaban. Te duele la cabeza, te sacan de quicio. Cuando llega el bill y el otro bill y luego no tienes a veces. Cuida lo que Dios te ha dado, mi hermano. No lo agarres nada más que porque ganas bien y eso, los trabajos aquí no son seguros. Ahorita lo tienes, al rato no lo tienes. Y es necesario, mi hermano. Así como Dios te lo da, cuídalo, porque un día lo vas a necesitar. Agárralo, cuídalo. No dejes que venga, mi hermano, como eso que se ponen a pedir en la televisión, tú que me estás oyendo. Que mande una ofrendita para acá y que mira que esto. No, mi hermano, cuida tu dinero. Que Satanás no te lo quite, mi hermano, eso es tuyo. Es para que puedas vivir, porque no sabes cuánto tiempo, mi hermano, vayas a estar trabajando. Y tienes que guardar para tu futuro, mi hermano, cuando vengan las vacas flacas que tú tengas, para poder sostenerte. ¿Sabes qué es lo que hacen los americanos, mi hermano? Ellos siempre tienen por lo menos 8 o 9 meses sus ahorros para pagar, por si acaso ellos se quedan sin trabajo. Ellos saben que en esos 8 o 9 meses consiguen otro trabajo. Pero nosotros los hispanos, mi hermano, no somos educados en eso. Y es necesario que nos eduquemos en eso, que tengamos, sepamos cuidar, mi hermano, porque no toda la vida tú vas a ganar bien. No toda la vida.
Por eso necesito, cuídate, mi hermano. Por eso volvemos al tema, mi hermano. ¿Dónde estábamos? Estábamos con las manos levantadas, ¿verdad? Si usted levanta las manos siempre, mi hermano, usted va a ser una persona bendecida. Usted siempre dándole la gloria a Dios. Las guerras, mi hermano, no se van a nada más porque estamos sentados aquí, se van a ganar. Hay veces guerra, mi hermano, que se van a pelear aquí. Y cuando tú te postras, mi hermano, que el enemigo te pica, levántate, que el teléfono te suena, que tantas te mira, que bien te llegó visita. Tú sigue allí, mi hermano, no abras los ojos. En cierta ocasión, hermano, yo pude ver esto, mire, lo digo como para testimonio. Estaba yo orando en el altar, yo miré a una hermana, se me abrió una pantalla y miré lo que estaba haciendo la hermana. Y me dice el Señor, ¿sabes qué? Díceselo. Le digo, Señor, es una mujer que no se le puede decir nada. Si le digo, se va a levantar en contra de mí. Que le miré los dientes, mi hermano, como a una, usted conoce los cerdos que tienen ahí, los jabalines más bien, que tienen uno, así la miré, mi hermano. Yo estaba orando, oiga, y se me abrió la pantalla y empecé a ver. Me dice el Señor, díceselo. Y bueno, le digo, yo le diré cuando tú pongas, porque si yo le digo a esa mujer, olvídese, esa hermana. Se llegó el momento que le dije, mi hermano. Y sabe qué me dijo, usted es un mentiroso. Le digo, simplemente le digo, yo le estoy diciendo lo que Dios me mostró. Se enojó. Y entonces me dijo el Señor, se va a ir de aquí, dice. Se va a ir de aquí ella. Y resulta, ¿sabes qué? Se fue para Nuevo México. Y llegó allá, desde que llegó allá ha estado enferma. Ha estado enferma y hace poco la miré cuando estábamos parece unos 6-8 meses. De un soplo todavía, mi hermano, anda con trabajos allí. Por eso lo que Dios te dio, mi hermano, no lo descuides. No quieras venir al Señor cuando tú ya estás enfermo, cuando no tienes fuerza. Aprovecha las fuerzas ahorita para adorar a Dios. No te descuides. Tu vida espiritual, no seas de aquellos que dicen, yo estoy bien. Yo me siento muy bien, yo sí ando bien. No, mi hermano, cuando tú dices que andas bien, es cuando más mal andas. Sí, porque tú te sientes como que no necesitas de nadie. Y nosotros somos necesitados. Nosotros somos lo que necesitamos de Dios, mi hermano. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Dios. Por eso que es necesario, mi hermano. ¿Por qué cree que Moisés pagó el precio, mi hermano? Dice, yo me voy a subir arriba, dice, y me voy a llevar dos. ¿Cuántos se quieren unir conmigo? Dos personas, mi hermano. A que le hagamos la guerra, mi hermano, al enemigo. A que nos paremos, mi hermano, firme. Y digamos, vamos a buscar el rostro de Dios. Y no importa, mi hermano, mi cansancio. No importa que yo trabaje duro. Voy a buscar a Dios, mi hermano. Y nadie me puede quitar. Pero necesita ser una persona apasionada. Necesita ser una persona que ames a Dios. Y que te dispongas a todo, mi hermano. A que cuántas cosas, mi hermano, te suceda, tú no te desprendas de la mano de Dios. Ni tampoco culpes a Dios como hay muchos. Es que Dios tiene la culpa. Mira, yo le servía y ahora cómo me tiene. Que estoy enfermo. Pero la palabra me enseña que Él es mi sanador. Que Él fortalece mis huesos. Y yo lo creo, mi hermano. ¿Cuántos valientes nos vamos a parar? Pegado al pastor, pegado a la pastora. Pastora, yo voy a estar con usted. Mire, cuando se cansa, yo voy a orar por usted. Yo la voy a tener en oración. Pastor, voy a estar contigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que deseamos hacer por usted? ¿Qué es lo que necesita? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es el día de mañana que tenemos? Mi hermano, cuando un pueblo de Dios es así, mi hermano, las puertas del infierno se cierran. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero hay que pararse, hay que decirle, oh Dios, el enemigo se ha levantado, pero aquí estoy firme. Moisés estaba firme y dijo, ¿hasta qué hora? Hasta que el sol se metió, pero derrumbó, mi hermano, tumbó a sus enemigos, porque se dispuso, mi hermano, a dar un paso más adelante.
Alabado sea Jesús. Cuando tú te dispones, es cuando más problemas vas a tener. Ah, ahora sí va a ayunar. Oh, va a orar. Vamos a ver si es cierto. Es que la guerra es todos los días aquí, pastora. Aquí no es de aflojar el tornillo. Esto no es fácil. Pero no hay nada imposible. Porque si Él te llamó, Él te va a sostener. Y Él te va a cuidar. ¿Cuántas veces yo con mi esposa hemos venido y de repente se nos atravesó el otro día una récord allí? Así quedamos, mire. Casi nos lleva de encuentro. Íbamos recio, pero bueno, gracias a Dios que todavía me dio el reflejo del pie para mover el freno. ¿Por qué? Es que el enemigo no está contento, mi hermano. Como tú eras propiedad de Él y ahora el sello que tú tienes es del Espíritu Santo. Oh, ya tienes una guerra ahí. Desde el principio ahí ya tienes una guerra. Y esa guerra todo el tiempo, mi hermano, va a estar. Ahora, hay males que se van a levantar. Y aún, mi hermano, malecitas de aquí de la iglesia a veces que se van a querer levantar. Pero ¿sabes qué? Eso no los tomes en cuenta. Tú sigue la guerra firme y mantente firme. Porque cuando tú te mantienes firme, mire mi hermano, te van a empezar a ver cómo vas para arriba, cómo vas para arriba, cómo vas subiendo. Y el diablo, mi hermano, aunque te ande rondeando, aún así no te puede hacer nada. Porque el que te llamó te va a sostener. Dos personas, mi hermano, con poder. Yo le voy a pedir al hermano Rafael, hermano Rafa, pasa para acá. Quiero decirte que el enemigo te ha bombardeado y te trae duro. Y no te ha querido soltar, alabado sea Jesús. Pero en esta noche yo lo voy a reprender. Ahí, ahí quédate, levanta tus manos ahí. Solo levanta, solo adóralo. Alabado sea Jesús. Jamás el enemigo, mi hermano, cuando tienes un ministerio, te va a dejar quieto. Jamás, mi hermano, te va a dejar quieto. Siempre, mi hermano, te va a estar bombardeando. Siempre te va a estar atacando. Pero hay un Dios que te ha llamado. Alabado sea Jesús. Y ese Dios no te va a dejar nunca, mi hermano. Al menos que tú te dejes. Que tú le abras la puerta al enemigo. Pero mira cómo estaban. Estaba uno aquí y el otro estaba aquí, mira. Y estaba ahí, mi hermano. Y dice que cuando las manos se le bajaban, Él las subía en ellos y tuvieron que sentarlo. Mi hermano, cuánta gente que nosotros podemos levantarle la mano y lo hemos dejado ir porque creemos que para Él no hay esperanza y para ti sí. No, mi hermano, vamos a disponernos, a poner nuestro corazón en las personas débiles, a poner nuestro corazón en aquellos que necesitan, no a murmurar de ellos, no a hablar de ellos, sino levantar las manos y decirle: Dios, tú tienes poder para levantarlo, tú tienes poder para ponerlo en otra dimensión. Señor, pon tu mano sobre esa persona. Alabado sea Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Levantarnos y ayudar a nuestro hermano. Dios nos ha llamado, mi hermano, a estar unidos. Dios nos ha llamado para que trabajemos juntos. Esta obra, mi hermano, no son de los pastores, no solo de los líderes, sino es de todos. Es de todos porque todos, mi hermano, necesitamos comida. Todos necesitamos, mi hermano, comida. Y a todos nos da hambre. Y se imagina si no estamos unidos, ¿cómo vamos a venir a comer? ¿Ah? Con hambre y con coraje yo creo que no se come. Mi hermano, es mejor y comer el maná, mi hermano, fresco y puro siempre. ¿Qué es lo que Dios, mi hermano, nos está diciendo? Unámonos, hermano. Si usted oye a alguien, mi hermano, que está murmurando o está hablando de su hermano, ¿sabe qué? Dígale, hermano, yo no tengo tiempo para eso. Eso no me interesa. Que esto hizo, mira, eso no me interesa. Vamos a hablar de las promesas de Dios. Y a ver, vámonos a la Biblia a ver qué Dios dice. Pero cuánta gente a veces se ha ido, mi hermano, nada más por una palabra. Y nosotros
Tenemos que fortalecer a esa gente. Tenemos que ayudarla. No estamos, mi hermano, para que la gente se vaya, sino estamos para ayudarla. Ellos vienen destrozados, vienen golpeados, que el enemigo, mi hermano, los ha hecho pedazos. Y vienen buscando una palabra de Dios. Vienen buscando, mi hermano, cómo restaurar sus vidas. Y nosotros, mi hermano, que estamos un poquito más grandecitos, vamos a ayudarles. Vamos a ayudarles, pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Alabado sea Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Yo voy a pedir, si alguien necesita oración, mi hermano. Si alguien dice que sus fuerzas ya no le alcanzan para seguir adelante, yo quiero decirle que todavía hay esperanza para ti. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor todavía, aquí está el Señor todavía con los brazos abiertos. Hay alguien por ahí que diga: yo me quiero reconciliar con Él. Yo me he apartado o le he fallado al Señor. Todavía hay tiempo, hermano. No dejes perder y no te vayas igual. Dios está en este lugar para restaurarte. Está para levantarte. Alabado sea Jesús. Hay alguien que necesita oración o que está enfermo, que el Señor lo va a sanar en esta hora. Alabanza a Jesús. Oh, te adoramos, Dios. Sigue adorándolo. Sigue adorándolo. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Hay alguien que tiene un dolor de cabeza. Yo puedo sentir a alguien que tiene un dolor de cabeza, que pase para enfrente. Vamos a orar por él. Te adoramos, Jesús. Alguien que tiene un dolor de cabeza, no se vaya así. Pase para enfrente, yo voy a orar por usted. El Señor le puede sanar. Alabado sea Jesús. Oh, hay poder en tu nombre. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Alguien que quiere reconciliarse otra vez. Yo siento que alguien quiere reconciliarse. Te adoramos, Jesús. Pase enfrente, que no le dé pena. Alabado sea Jesús. Que necesita oración. Oh, sí, Señor. Y si todo está bien, hermano. Si usted se siente bien y está bien, yo voy a entregar el micrófono a mi pastora o a mi pastor. Te adoramos, Jesús. Ven, Rafa, para acá. Ven para acá.
iglesia. Levante sus manos, iglesia. Levante sus manos, iglesia. Solo adóralo, solo adóralo. Solo adóralo. Solo adóralo. Atribuimos la gloria.
manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Su gloria sobre mí.
Hace días que te está viendo. Hace días que te está. Sí, Señor. Sí, Señor. Llena la palma. Llena la palma. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor.
Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Hay una presencia preciosa todavía aquí, hermano. He sentido en mi corazón hace rato que hay un enfermo aquí, hermano. Yo quiero orar por él. Si hay un enfermo, mi hermano, pase, no se vaya así. El Señor quiere sanarle. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Alabado sea. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Alabanzas a ti. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Jesús. Si usted se quiere ir así, está bien, váyase. Pero no venga después que el dolor de cabeza no se le ha quitado. Gloria a Jesús. Hermano pastor. Gracias, Señor. Padre, te damos gloria y te damos la honra a ti. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Grandes cosas Él hará en mi vida. Grandes cosas por venir. Grandes cosas Él hará. Por venir grandes.
De refrigerio, y el Señor me decía que le dijera a Ramón y a usted que los tiempos van a cambiar, porque de ahora en adelante ya no van a vivir para ustedes, de ahora en adelante ustedes viven para Dios, porque los planes y los proyectos que Dios tiene se tienen que comenzar a cumplir. Se van a comenzar a acelerar los tiempos. Acuérdense de esto, se van a acelerar los tiempos. Van a comenzar ustedes a sentir que amanece ahora y ya está anocheciendo. Van a comenzar a sentir, wow, si estábamos a sábado y ahora ya estamos nuevamente a sábado. Porque van a comenzar Dios a mover algo dentro de ustedes, que eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Dios tiene planes y proyectos con ustedes. Si Dios no permitió de que ustedes se explotaran, fue porque Dios los ha llamado para restaurar familias. Acuérdense de esto. Y para restaurar familias es necesario seguir caminando la brecha. Dios va a comenzar a hacer cosas que ustedes ni se imaginan. Dios los va a comenzar a marcar de una manera en la cual ni se imaginan. Veo cómo Dios comienza a mover sus corazones. No tanto solo al amor a la familia, sino al amor a Dios. Va a comenzar a caminar una pasión por sus vidas. Ay, Dios mío. Van a venir gentes a tu trabajo que lo primero que les vas a decir, ¿sabes qué? Veo que Dios va a comenzar a hacer algo en tu vida. Porque mucha gente ha venido a querer escuchar un consejo tuyo, pero tú no has abierto la boca, me dice el Señor. Quieren escuchar que tú les des una salida. En el nombre de Jesús, Dios ha puesto palabras en tu boca. Y hay algo de ustedes que les ha agradado a Dios, y es el corazón. Dios trabaja con gente dispuesta, de corazones humildes y corazones dispuestos. Él sabe la generosidad que hay en tu corazón. Y te vuelves loca, dice el Señor, para Él. Haces lo que sea por Él. Padre amado, levanta tus manos. Yo siento un fuego sobre mi vida. Tómala de la mano, Ramón, porque esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Miren al Señor. Miren al Señor. Hay un peso sobre todos aquellos que han pasado un proceso, y el peso es que puedan decirles a otros que hay un Dios que todo lo puede, y que sí se puede con el Señor, que no hay nada imposible. Cuando todos decían que todo estaba terminado, hubo alguien que dijo: yo voy a pagar por ellos. Oh, yo siento su gloria. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Espíritu Santo, la pasión de tu espíritu viene ahora. La pasión por buscarme, dice el Señor. La pasión por buscarme día con día y hora tras hora. Porque hay miles que están esperando también lo que ustedes, Dios ha hecho por ustedes. Chamaquita Rabayo. Hay un fuego que está fluyendo. Ahí está. Cuando nadie creyó en ustedes, ahí estaba el brazo de Jehová. Padre, tócalos. Derrama de tu gloria. Ahí está. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Llena. Es tu hijo, Padre. Es tu hijo. Y tú lo rescataste, Señor, de las tinieblas y lo trajiste a la luz admirable. Oh, yo te pido que seas tú, Padre. Llama aquí. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo. Llena su vida, Padre. Ay, Dios mío, que se apasione por ti, Señor. Oh, escucho una y otra vez la humillación a mí, dice el Señor. Dobla tu rodilla día con día y clama a mí, porque yo pondré palabras en tu boca. Hay un fuego. Chema. Chema. Llena, llena, más, más, más. Se rompe toda tristeza, se rompe toda soledad, se rompe toda depresión, se rompe todo obstáculo, se rompe todo dardo del enemigo sobre tu vida. Ahora yo declaro libertad de tu espíritu, más de ti. Llénalo, tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Manos, hija. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé tú, Espíritu Santo, sé tú, mi Dios, sé tú, Señor, sé tú, sé tú. Bella es tuya, Señor. Llénalo de ti. Llénalo de ti, Señor. Tu hijo. Dale de tu fuego. Tu gloria y tu presencia. Llénalo de tu presencia. Dale más de ti, Señor. Dale más de tu gloria. Tu garganta, Señor, es tuya. Sus labios, Señor, son tuyos. Su espíritu, Señor, es tuyo. Su vida es tuya. Tú conoces su corazón. Y tú sabes, Padre, que tú, Señor, la has marcado para cosas grandes. Ama, quita, rabai, shoma.